Bueno, nosotros somos del Comité Ciudadano de la Casa de la Cultura. Somos un voluntariado de jóvenes que estamos en la fumigación de la desinfectación de los carros, ¿verdad? Y de las personas también. Nuestra labor consiste en entrar desde las 6 de la mañana a 6 de la tarde. Es un riesgo bastante grande porque estamos más dispuestos a poder obtener lo que es el virus. Pero nuestra satisfacción es poder servirle a nuestra población, darle un poquito de nuestro granito de arena en esta situación, ¿verdad? Que sabemos que a todos nos tiene afectado. Nosotros estamos haciendo todo lo posible por tratar de desinfectar a las personas para que lleguen un poco más tranquilos a sus hogares. Nosotros estamos dando el 100% de nuestro trabajo, a pesar que son jornadas súper cansadas, pero gracias a Dios lo que nos motiva es el agradecimiento de la gente y poder servirle a nuestra población. Creo que tenemos que tener conciencia en cuanto a la juventud, a las personas mayores. Por el momento, lo más valioso es que se queden en sus casitas y proteger la vida de toda nuestra familia, ¿verdad? Súper bien, porque estamos evitando el contagio, más nosotros que estamos más expuestos por el fiscal. Yo creería que es una buena acción que está tomando el alcalde por el momento. ¿Y usted reside aquí en Pachamalco, en Los Planes? Sí, somos residentes de aquí de Los Planes de Rendero. Desde el 26 de marzo se comenzó lo que es la implementación de la desinfección de los carros, motos y el transporte público. En este caso es dos rutas, la ruta 17 y la ruta 12. Lo que se hace es bajar a las personas, hacen una fila y se les da una rociada con el químico que se llama COVID. Es lo que hace más que todo como elimina las bacterias que uno puede traer, ya sea en el cuerpo, en el calzado y hasta en la piel. No es nocivo para uno de ser humano. Es financiado gracias al alcalde Mario Meléndez de Panchimalco, alcalde de Panchimalco. No hay mayor precaución de parte del gobierno para esta zona. Y la población está bien temerosa ahí. Los horarios de sanitización son de 6 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a domingo. El personal ahorita estamos 30, son dos turnos, uno entra a las 6 de la mañana y entrega a las 12 de mediodía. El otro recibe a las 12 de mediodía y a 6 de la tarde. Con el sticker aquí se le coloca la fecha, el día que fue sanitizado. Entonces, si mañana 5 de abril y ya tiene de 4, ya no te hace, solo te deja pasar. Así se lleva un control para que sea, no se sature mucho la 15.000 vehículos es el censo que tenemos ahorita. Antes de que el presidente declarara alerta roja, nosotros nos activamos como Consejo Municipal y decidimos incluso colocar en diferentes lugares públicos ozonificadores. Son aparatos industriales que transforman el aire normal en ozono, y el ozono destruye el coronavirus. También colocamos 5 aparatos industriales en el lugar Padre Hito Barato para poder prevenir de que el coronavirus vaya a afectar y vaya a destruir ese lindo hogar que está en el municipio de Panchimalco, en Los Planes de Renderos. Pero también nos dedicamos a fumigar las entradas y salidas del municipio de Panchimalco. Somos el primer municipio que iniciamos con esa tarea y nos alegra mucho de que otros municipios, incluso el gobierno central, en algunas informaciones, noticias que había recibido, andaban también fumigando los buses, el Ministerio de Obras Públicas, y en varios municipios también. Y nos alegra de que hayan seguido la misión que nosotros iniciamos en la tarea de combatir que el municipio de Panchimalco sea un municipio libre del contagio de este virus. Tenemos el Hospital Saldaña, donde están alojados las personas que tienen este virus. Es por eso que al ver la preocupación de la gente decidimos nosotros poner el punto de retén
para fumigación arribita del Hospital San Pablo, porque ahí agarramos a toda la gente que entra al municipio. Y es según las características del producto que estamos fumigando, a los 10 minutos de haber caído el producto en el virus, entonces lo elimina, lo destruye. Entonces por eso nosotros, vuelvo a plantear, nuestro compromiso es con la población de Panchimalco. No queremos que nuestra familia del municipio tenga o sufra las consecuencias de ese virus.